Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y en cualquier parte del mundo. Y para los que viven en nuestro país y en cualquier lugar. Para todos un fuerte abrazo. Nos alegró mucho la noticia que dentro del juicio que se sigue en Cobán, en Guatemala, contra el comandante César Montes, de la guerrilla guatemalteca de los años 60, se le ha eliminado una figura penal. Todavía hay otras figuras pendientes. Y César Montes sigue preso. Esperamos que recupere su libertad lo más pronto posible. Es un hombre de 80 años, más de 80 años, dedicado a la lucha por la justicia en Guatemala, en Centroamérica y en otros lugares. Un hombre muy comprometido. Nos alegra que en el juicio hayan cosas ventajosas para él. El día de ayer, en San Salvador, hubo un ataque armado contra un grupo de militantes del partido FMLN. De resulta de ese ataque, murieron dos personas y otras resultaron heridas. Esto ocurre dentro de una campaña electoral. Y es un mensaje ominoso, muy peligroso. Aquí no se trata del retorno a momentos políticos superados. No se trata de eso. Porque la historia jamás se repite. Aunque se parece, pero no se repite. Este es otro momento histórico. Las campañas electorales han sido generalmente violentas y sangrientas en nuestro país. Claro, ahora hay tensión. Y hay confrontación también. Pero precisamente es el escenario político el que está dando los cauces para resolver eso en las urnas el 28 de febrero. El gobierno, sin lugar a dudas, va a investigar todas estas cosas a profundidad, va a buscar los responsables. Este es un trabajo muy importante sobre la agroindustria del azúcar. Es un análisis de sus efectos económicos, sociales y ambientales en nuestro país. Es un trabajo hecho por Edgardo Mira, de SEICOM, con la colaboración de Cáritas y la Fundación Henry Small. Esta es la agroindustria de la caña de azúcar. En virtud de todas estas actividades, el azúcar que consumimos en nuestro país es más cara, tiene un precio mayor que el precio internacional de ese azúcar. Edgardo Mira explica aquí las razones y el papel de este sector de la industria, su futuro, su problemática ambiental. Sin duda, la población debe conocer ese trabajo. Los sindicalistas organizados también, los vinculados directamente a esa agroindustria. Esperamos que así sea. Recordamos este día a Juancito Mejía, que murió hace unos días. Infatigable el Juancito. Desde que era trabajador en las algodoneras de Juan Ray en la Hacienda La Carrera. Murió hace unos días. Este día vamos a hablar precisamente del papel de las campañas electorales en la historia política de nuestro país. Hay un sector de la sociedad que se especializa en gobernar. Se retira de la producción, que no produce bienes materiales, no produce riqueza. Se puede decir que no trabaja.
porque se dedica a gobernar. Este fenómeno determina que las sociedades humanas se organicen en dos agrupamientos. El primer agrupamiento es el de los que gobiernan. Y el segundo agrupamiento es el de los gobernados. Los que gobiernan son siempre una minoría. Y los gobernados son siempre una gran mayoría. Desde el principio de los siglos, los que gobernaban, gobernaban de pleno derecho y de hecho. Nadie determinaba quién era el que debía gobernar, ni tampoco las condiciones, los requisitos para gobernar, nada de eso. Así era con los reyes, con los caudillos, como Genghis Khan, por ejemplo. Era eso. Pero con el tiempo, el poder, que es el corazón y la base de la política, exigió una escogitación de los gobernantes. Y apareció la figura de la elección. La elección servía para escoger quién o quiénes iban a ser los llamados a gobernar, a mandar en una sociedad. ¿Y quiénes iban a ser los gobernados? Este fenómeno de la elección servía para legalizar y para legitimar el poder del gobernante. No solo era una cosa en beneficio de lo que se puede pensar como la democracia, no era eso. Era un esfuerzo lícito, inteligente, para que los gobernantes ejercieran un poder legal, legítimo. Aunque no fueran exactamente los gobernantes que la sociedad humana necesitaba. Ese es el sentido de la figura de la elección. Claro, en este proceso siempre hay más de una elección. Pero la elección visible, la pública, la que se mira, esa es la elección que se realiza a partir de campañas electorales. En la historia del país hemos tenido campañas electorales de envergadura muy espesa, muy densa, muy pesada políticamente. Por ejemplo, después del golpe de Estado de 1900, de la década del 30, que llevó al poder a Maximiliano Hernández Martínez, luego de derrocar al presidente Arturo Araujo, hubo campaña electoral. Es decir, los que llegaron al poder estaban interesados en que su gobierno apareciera como democrático. En esa campaña electoral incluso participó el Partido Comunista de El Salvador, que había sido fundado en los años 30. Ese partido ganó la alcaldía municipal de San Salvador. Y no se le reconoció, por supuesto, no se le reconoció. Pero allá había un cálculo político. Jamás los golpistas pensaron que un partido como el Partido Comunista, ilegal, participando en una campaña electoral, obtuviera muchos votos, pero así pasó. Y vinieron las décadas subsiguientes, la década del 40, la década del 50. Aparecieron partidos políticos. Por ejemplo, en la década del 50,
Cuando se inicia el periodo de los gobiernos militares, se organiza el Partido Revolucionario de Unificación Democrática, PRUD, que ocupaba toda la Asamblea Legislativa. Todos los diputados de la Asamblea eran del PRUD. 50. Se llega a la década del 60. En 1967 se hace una campaña histórica. El Partido Acción Renovadora, PAR, participa en la campaña presidencial de ese año. Y se elabora un programa de gobierno que contenía un punteo de las principales reformas que a juicio de ese partido se necesitaba en ese momento. Reforma agraria, reforma tributaria, reforma de salud, reforma educativa, la nacionalización del comercio exterior. Con esos puntos nos fuimos a las zonas rurales, a la campiña, a organizar y a hablar con los campesinos. No ganamos la campaña presidencial de ese año. No. Pero nos ganamos, eso sí, la excomunión de un obispo de San Vicente por plantear la reforma agraria. Mira qué tema, mira qué momento. Cinco años después, se construye una alianza entre el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista y el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR. En 1967 habíamos participado separados. En cinco años advertimos que el único camino era una alianza. La lucha era contra la dictadura militar de derecha, montada en el país en los años 30. Después de la matanza de 1932, la matanza de campesinos, 30.000 campesinos, más de 30.000. Y vino la campaña electoral de 1972. Llevamos como candidato presidencial al ingeniero José Napoleón Duarte. Y de vicepresidente al doctor Guillermo Manuel Ungo, uno del PDC y el otro del MNR. Brillante campaña, la ganamos. El partido político dominante en ese momento ya no era el PRUD, era el PCN. Ganamos la campaña, pero no entregaron el gobierno. Todo tenso, todo tenso. Pasaron cinco años. En 1977 vino la otra campaña presidencial. La UNO participó otra vez. Y llevamos como candidato al coronel Ernesto Claramón Rosville. Como la acusación había sido que la UNO era comunista, el PAR era comunista, entonces llevamos de candidato presidencial a un coronel. No podían acusarnos de eso. Le ganamos la campaña electoral. Neto Claramón ganó la campaña electoral y no entregaron el gobierno. Por el contrario, hubo una matanza en la Plaza Libertad el 28 de febrero de 1977. Vean cómo la historia política de nuestro país ha de tomar muy en cuenta las campañas electorales. En la medida en que las campañas electorales dejan de ser exactamente electorales y pasan a ser campañas políticas. Esto ocurre cuando lo electoral es contaminado por lo económico, por lo político y por lo social. Y cuando en esas campañas se pasa a discutir la problemática real de las personas. Y no solo lo de los candidatos, ni solo lo de los partidos políticos, sino la vida real de las personas en este país, las condiciones de trabajo, de salario, de educación, de salud. Entonces, esa campaña electoral deja de ser electoral y se convierte en una campaña política.
Los acontecimientos de 1977 abrieron la puerta para el estallido de la guerra. Estamos en la década del 70 del siglo pasado. Para el pueblo, lo que pasó el 28 de febrero fue un convencimiento de que no había aquí más camino que la lucha armada generalizada para conquistar una democracia. 20 años duró la guerra. Sí. Y terminó en una negociación político-militar que abrió la puerta para 30 años más de historia en el país. Aquí hubieron varias campañas electorales para resolver el problema de quién iba a gobernar. El FMLN guerrillero fue hecho partido político por la oligarquía y participaba en las competencias electorales. Y eso, unido a la deficiente gestión gubernamental de los partidos, llevó al convencimiento al pueblo de que era necesario terminar con el régimen de partidos políticos. Y hoy tenemos en la ruta la campaña electoral del 28 de este mes, que es una campaña para diputados y para alcaldes. En esta campaña electoral, al igual que en las importantes campañas electorales de que hemos mencionado, no es solo la decisión sobre los candidatos lo que está en juego. Es algo más, mucho más que eso. Es el poder. Eso está en juego. Está en juego la clase de Estado que se va a tener, la clase de constitución que necesita el país, el papel del pueblo, el papel de los partidos políticos, todo eso está en juego. Y por supuesto que esto comprende el futuro de la economía, del poder, de la educación, de la salud en nuestro país. No es solo quién va a ser diputado, ni quién va a ser alcalde. Todo esto está en juego. Esto hace que haya un tensionamiento de toda la sociedad y de todas las fuerzas. Y no se tratará simplemente de marcar por uno o por otro, porque en todo caso, el resultado de eventos electorales suele ser volátil. Es una opción sobre el futuro que para nosotros siempre aparece vacío y lo vamos llenando con el presente. Esa es la lógica. Lo que está en juego el 28 de febrero, entonces, es el presente que vamos a construir en los meses que vienen. Pero hay que decidirse y hay que actuar. Un abrazo para todos y para todas.